Hola a todos, bienvenidos a Videotutoriales in Forums. Continuamos con el bípedo en ZBrux. Vamos a seguir con el siguiente paso en el proceso. Después de acabar de trabajar con la ZSphere, que simplemente lo que nos ayudan es hacer el esqueleto básico de nuestro bípedo, a continuación nos tocaría simplemente introducirle una piel. Si el personaje va a estar animado, evidentemente en ZBrush existen dos tipos de piel, la unificada y la adaptativa. La piel que iría mejor con nuestro trabajo sería en este caso la Adaptative Skin, que es la que vamos a introducir a continuación. Después de introducir la piel, simplemente lo que se empieza es a modelar con los pinceles que tenemos para modelado. Vamos, por tanto, a introducir el Adaptative Skin. Aquí, por el lado derecho, pulsamos Adaptative Skin y esta herramienta es bastante simple porque, en principio, nos permite una preview antes de adaptarle la piel, ¿vale? Antes de ponerle la piel. Por tanto, vamos a iniciar una preview con el propósito de ver de que los polígonos estén correctamente bien situados, que no haya nada fuera de lugar, que no haya ninguna Z-esfera rotada. Por ejemplo, aquí en la cabeza veis que los polígonos se retuercen, por tanto aquí simplemente lo que habría que hacer sería pues hacer una rotación de una de las Z-spheres. Entonces, podéis observar que yo no he aplicado, como os dije antes, el Adaptative Skin, simplemente estoy haciendo una preview. Entonces, lo que hago es desactivar la preview y veis que nos deja otra vez ver las Z-spheres. Y pulsamos en preview para que podáis ver. Bien, ahora simplemente lo que hacemos es asignar una cierta densidad para ver más o menos cómo quedaría nuestra piel una vez luego aplicada. Entonces veis que empezamos con una densidad de 2. Esto, la densidad va en relación a si luego el bípedo va a ser para escultura o si es para videojuegos. Lo normal es empezar con una densidad de 1, ¿vale? En mi caso voy a introducirle 2 o 3, que sería la óptima. Una vez conforme con la densidad, simplemente lo que hago es Make Adaptative Skin y ya quedaría aplicada. Y ahora guardaríamos este paso. Recordar el guardado de los pasos que vais haciendo, ¿vale? Entonces simplemente save as y lo que hacemos es, bueno, veis que aquí ya ha aparecido la piel aplicada. Veis que aparece como tool y ahora simplemente lo que habría que hacer sería guardarla como, vamos a, figura humana, piel, por ejemplo. Vamos a hacerle ahí. Fijaros que también por aquí aparece el letrerito anunciando de que el programa está haciendo los cálculos para aplicar, ¿vale?, la piel. Bien, una vez aplicada la piel, simplemente ahora lo que vamos a hacer es irnos a Geometry y veis que aquí nos está conservando el nivel que le hemos dicho antes, que era de 3, de subdivisiones. Una de las tareas más complicadas del uso de este tipo de programas de modelado orgánico es saber en qué nivel tenemos que trabajar para un resultado óptimo, debido a que cada nivel aumenta el número de polígonos. Por tanto, si aumentamos demasiado, subimos demasiado el nivel de subdivisión, estamos consumiendo los recursos necesarios que necesitamos para nuestro trabajo, con lo cual nuestra máquina se va a resentir considerablemente. Por tanto, la idea es poder trabajar en un nivel óptimo que nos permita esculpir con el detalle necesario y
también poder en cualquier momento regresar a un nivel inferior. Regresar a un nivel inferior simplemente sería desplazar ese control. Veis que si yo ahora lo dejo en 1, regresamos al nivel de 1, ¿de acuerdo? Veis que a medida que voy aumentando niveles, el número de polígonos se va multiplicando por 4 y así sucesivamente en cada nivel. El polígono que antes estaba multiplicado, que ha aumentado, se vuelve a multiplicar otra vez por 4, con lo cual la malla se va haciendo, repito, cada vez más densa. Pero evidentemente el nivel de 3 es un nivel considerable para empezar a trabajar desde él, aunque no es suficiente para esculpir con detalle, con lo cual tendremos que aumentar nuestra malla hasta un nivel, repito, óptimo, teniendo en cuenta ese compromiso de recursos de nuestra máquina. Por tanto, para aumentar de nivel tendríamos que pulsar en el botón divide, con lo cual, si pulso, veis que ha aumentado un nivel más y el número de polígonos evidentemente ha aumentado. Si sigo aumentando, ¿vale? Veis que la malla se va haciendo cada vez más densa, pero con lo cual yo ahora mismo puedo esculpir con detalle. Y en todo momento, con el control que os dije, puedo regresar a un nivel inferior. Bien, esto es todo en cuanto a este vídeo. En el próximo vídeo tutorial veremos cómo empezamos a esculpir nuestra malla. Usaremos los pinceles, las brochas básicas con las que se empieza a dar los primeros rasgos. Un saludo y hasta el siguiente vídeo tutorial.